Y pregunta, ¿qué será más antiguo? ¿Este edificio que tenemos aquí en octagonal o la que está detrás? La de atrás. La de atrás, ¿verdad? Pues... ¿No? Ya no digo. El edificio más antiguo que tenemos en esta plaza y uno de los más antiguos de Florencia es el Baptisterio. Este edificio octagonal está dedicado a San Juan Bautista. Lo que pasa es que hace 3 años sustituyó por un plazo de su contrato de Florencia. Y claro, limpiar por fuera la catedral, una superficie tan grande, costaba mucho. Así que decidieron, para quedar bien, limpiar por fuera el plazo. El mármol de Carrara volvió a ser resplendente y blanco, que hasta la fecha pues era negro. Y el mármol verde volvió a tomar su aspecto, ya no era negro, sino que era verde. Y lo han limpiado también, que vamos, parece nuevo, me parece mucho más nuevo que la catedral. Sí. Es un edificio románico, el baptisterio, la parte más antigua, es del siglo IV y V, que se termina en el siglo XIII, es dedicado al santo patrón de Florencia, San Juan Bautista. Es gótica, se comienza en el año 1296. Tiene más de 700 años. Dos estilos artísticos diferentes, románico y gótico. Aquí dos colores, blanco y verde, y allí tres colores, blanco, verde y rosa. Y la catedral está dedicada a la Virgen. Y no al plural, sino al singular. Santa María de la Flor, porque la flor de María es el fruto de su vientre, es Jesús. Y por eso la Virgen en el centro de la fachada con el niño en el regazo y acompañado de los 12 apóstoles. La catedral es enorme porque cuando se comienza a construir, la idea del gobierno de Florencia es que a través de la catedral se pudiera y pudiera quedar bien reflejada la grandeza de esta ciudad, es decir, la supremacía política, económica y cultural de Florencia. Así que si les digo las dimensiones de la catedral, pues no lo digo también. Porque son 90 metros de ancho, 150 de profundidad, y al punto más alto, que es la bola, mata la cúpula, la bola y la cúpula, la que domina el mundo, ahí estamos a casi 120 metros. La catedral más grande en Europa cuando se empezó a construir, hasta que se construyeron otras que después la han superado. ¿Cómo la